Gracias, compañera presidenta, compañeros diputados. Maestro, bienvenido al Congreso. Gracias. Algunos de mis compañeros le hicieron la pregunta de la reforma electoral que promueve el presidente de la República. Entiendo que ustedes defienden con todo derecho, inclusive creo que debió haberlo hecho con mayor vehemencia. Si hay algún lugar donde hay libertad para expresarse, tiene que ser aquí, por las razones que así son o que así sean. He estado checando el informe, ustedes tienen un órgano de control interno, los números son buenos, que tengan un 2.7% de resoluciones diferentes en el tribunal de alzada. Es complicado el tema del tribunal, sobre todo la materia electoral, que es tan novedosa. Algunas veces, hasta teniendo los videos del tema de la paridad de género, que sí se ha abusado, y qué bueno que con las acciones afirmativas celebro e impulsamos que hoy día las mujeres ocupen más espacios. Habría que garantizar la paridad, y la paridad habla también de los varones y eventualmente de quienes, por razón de diversidad o de lo que la propia ley contenga, porque podríamos estar con estas resoluciones como se dice, pero también estar no hablo de igualdad porque no podemos ser iguales ante los desiguales, pero sí me parece que se está abusando de la paridad. Esa es una primera impresión que le ruego me dé su punto de vista. Y el otro, de muchos años estar participando en política de forma partidaria, este tribunal es autónomo de la autoridad política. No recibe presiones como en el pasado, donde era evidente que ese tribunal eran empleados del gobernador y que no se comportaban como órganos autónomos. Me llama la atención, por ejemplo, no veo a la magistrada Claudia, no sé si está el magistrado Vivas aquí. Qué bueno, sería un detalle. No sé por qué no hayan venido. Veo que el próximo compareciente trajo a toda la banda, ya están esperando ahí, y por eso me pareció un poco pues no sé, a lo mejor los dejó usted trabajando para que no pierdan el día, pero contésteme, se lo ruego con toda la sinceridad del mundo. No le voy a decir bajo protesta decir verdad, porque no está usted en un tribunal. ¿Son imparciales realmente o el tribunal sigue siendo empleado del gobernador en turno? Gracias. Muchas gracias, diputado. Ahora bien, referente a mi opinión sobre el tema de paridad, soy un firme creyente que la paridad, esto ha sido un producto histórico de una brecha de desigualdad que ha vivido la mujer. Para mí, y con mucho respeto, y a lo mejor diferimos del tema, para mí no es un, no es abusado, al contrario, la paridad debe ser en todo. Y hoy tenemos ese firme compromiso, tanto los órganos legislativos, las autoridades, de aplicarlo. Hace unos 4 años, eran acciones afirmativas. Hoy en realidad tenemos una paridad en todo. Eso ya permeó en la integración de los órganos políticos. Vamos, y vamos más allá, a integrar la administración pública en el tema de paridad. Esa es mi opinión respecto a la paridad. Ahora bien, la autonomía del Tribunal Electoral de Quintana Roo
Es importante referir que esto, las reformas electorales y las instituciones electorales, por el cual, si bien es cierto, hoy está en la mesa una reforma política electoral, en la que incluso no solamente los tribunales electorales, órganos electorales, llamados federales, nacionales, incluso legisladores, ¿no? Con la reducción en legisladores y en curules, está puesta sobre la mesa. La democracia no es la construcción de un solo día. Y a partir de la reforma del 2014, los tribunales electorales han establecido la conformación conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con un procedimiento ya más abierto, más ajeno a la voluntad de las entidades federativas. Se ha ido construyendo y muestra de eso, de la autonomía y la fortaleza y solidez del Tribunal Electoral, que incluso, como bien comenté, tiene 19 años en la materia, 2 décadas, es el alto índice de resoluciones hoy confirmadas por las instancias de alzada. Para mí, esa es una respuesta con números de lo que ha avanzado los tribunales electorales en las entidades federativas. Gracias.